Así que si no queremos que el Banco Mundial y el FMI dicten las políticas, no recurramos al FMI y al Banco Mundial. ¿Cómo podemos decir que nosotros no podemos competir por culpa de la globalización, de los tratados de libre comercio? ¿Cómo podemos criticar el neoliberalismo, señores? Al contrario de lo que se cuenta en el discurso político, el neoliberalismo no es ninguna invención del consenso de Washington, ni del FMI, ni del Banco Mundial. El neoliberalismo, en mi forma de analizar, es la total y absoluta incapacidad de los gobiernos de dar solución a los problemas por falta de recursos, de agilidad operativa y de condiciones políticas. Y entonces, señores, yo creo que eso está totalmente equivocado. En segundo lugar, además de equivocado, es un ejercicio, es un discurso absolutamente improductivo o inocuo, estéril. Porque ¿de qué me culpa, de qué me sirve hablar hoy, 520 años después, criticar a Colón? No puedo resucitarlo para castigarlo. ¿Qué fuerza tengo yo, ustedes, el alcalde del municipio, el gobernador de la región, el presidente de la República, para acabar con el colonialismo, con el imperialismo, con las políticas del Banco Mundial? Así que, señores, nos falta aquí una alta dosis de realismo, de objetividad y de pragmatismo en este análisis. En mi opinión, señores, nosotros tenemos pobreza, tenemos subdesarrollo, no es por ninguno de esos motivos. Nosotros tenemos todas esas lacras del subdesarrollo porque los agricultores, pequeños, medianos y grandes, están cometiendo errores elementales y primarios en las distintas etapas de su negocio agrícola. Desde la forma equivocada, como en forma individual adquieren los insumos, hasta la forma también equivocada, como comercializan en forma individual sus cosechas. Y es debido a estas ineficiencias, no causadas ni por el colonialismo ni por el imperialismo, sino que a la pésima calidad de nuestro sistema de educación rural, que no ha proporcionado inicialmente a los niños rurales y posteriormente a los adultos rurales, a través de la formación de buenos agentes de extensión, para que ellos tengan, egresen de esa escuela con los conocimientos, con las habilidades, con las aptitudes, con los valores, con las motivaciones, con las ambiciones, con el compromiso y la conciencia de que son ellos y no el retórico paternalismo gubernamental quienes deben ser los protagonistas de la corrección, de la eliminación de los errores que están cometiendo, porque es debido a estos errores y no debido a las políticas del Banco Mundial que los agricultores tienen bajísimos rendimientos por unidad de tierra y de animal, y en consecuencia, principalmente de estos bajísimos rendimientos, sus costos por kilogramo producido se vuelven innecesariamente altos, y en la otra extremidad, otra vez por falta de organización de los productores, sus precios de venta se vuelven innecesariamente bajos. Y luego de hacer estas aseveraciones tan contundentes, yo quiero fundamentar técnicamente lo que estoy diciendo. Si analizamos los rendimientos promedio en la agricultura latinoamericana, vamos a ver que estamos cosechando hoy, en el promedio latinoamericano, 3.500 kilos de maíz por hectárea. Pero en algún lugar de Colombia o de América Latina o del mundo existen productores, no serán muchos, pero ya los hay en cierta cantidad, que no están cosechando 3.500, sino que están cosechando 8, 10, 12, 16 y hasta 20 toneladas por hectárea. Si vamos al trigo, promedio latinoamericano, 2.300 kilos de trigo por hectárea.
Pero en algún lugar del mundo hay quienes están, como los franceses y los alemanes, están cosechando 8 toneladas de trigo por hectárea en promedio nacional. O sea, no un agricultor, el promedio nacional. Y aquí en América Latina tenemos probablemente en Colombia también, pero tenemos en Chile, en Argentina, en Brasil, productores que no están cosechando 2.300, sino que están cosechando 6, 8, 10 y hasta 12 toneladas por hectárea, en el caso chileno, de algunos productores que han logrado esos rendimientos. Si salimos de la papa, nosotros que somos la cuna de la papa en el mundo, ahí en Perú, en Bolivia, estamos cosechando 14 toneladas de papas por hectárea. Y siempre decimos que sabemos todos, que tenemos una gran cultura ancestral, gran conocimiento, ta, 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 ta. Y allá, en esos dos países a los que me refiero, Perú y Bolivia, es donde está la cuna de la papa, donde hay más conocimiento ancestral, allá no se cosecha ni siquiera 14 toneladas, sino que 7 u 8 toneladas. Y los belgas, que son ignorantes en materia de cultura ancestral de la papa, producen en promedio nacional 49 toneladas, señores. Les doy esos datos para que ustedes indiquen y sientan que si nosotros queremos con realismo, con objetividad, con pragmatismo, enfrentar el desafío de la competitividad en el mercado internacional, tenemos que duplicar, triplicar, cuadruplicar o quintuplicar los actuales rendimientos. Si salimos de la agricultura, vamos a la ganadería. Nosotros, después de más de 50 años de trabajo, de investigación, con organismos tipo ICA antiguamente y Corpo ICA ahora, Embrapa y otros organismos internacionales, nuestra vaca lechera está produciendo míseros 4 litros de leche al día. Pero en cualquier país de América Latina existen agricultores pequeños, medianos y grandes cuya vaca no produce 4 litros, produce 8, 10, 12, 20 y hasta 40 litros, como hacen los agricultores eficientes. Entonces, ¿cómo va a competir ese agricultor cuya vaca produce 4 litros si los competidores producen 40? Nuestra primeriza tiene su primer parto, la vaca, la novilla, tiene su primer parto a los 40 meses, cuando debería tenerlo a los 24. Entonces, este criador, este ganadero, que critica que no hay crédito del gobierno para comprar primerizas adicionales, se está dando al lujo de darle de comer gratuitamente del mes 24 al 40 sin que ella produzca una sola gota de leche y un solo ternero. Los intervalos entre pariciones en las vacas adultas es de 22 meses, cuando debería ser de 13 meses. El tiempo que llevamos para llegar al peso de abate para sacrificar a los animales es en promedio de 48 meses, cuando los ganaderos eficientes ya logran venderlos con el mismo peso a los 24, a los 22, a los 18 y en casos extremos hasta los 16 años. Después, señores, nosotros en vez de preocuparnos en hacer una inversión seria en el desarrollo de las potencialidades de los agricultores para que puedan hacer una agricultura eficiente, seguimos aceptando o apoyando que los agricultores sigan sembrando los cultivos básicos, maíz y frijol, que cosechan apenas, sacan 2 ingresos al año, pero la familia rural necesita gastar los 365 días del año. Es necesario diversificar esa producción para mejorar la ingesta de alimentos y para generar pequeños ingresos a lo largo del año. La cuarta ineficiencia o la quinta ineficiencia es que este pequeño agricultor más pobre, él coincidentemente se dedica a producir rubros que son consumidos por los pobres. ¿Qué produce el pobre rural? Calabaza, maíz, frijol, yuca y camote. ¿Qué es lo que come el pobre?
Nosotros necesitamos advertir a ese agricultor a través de un eficiente servicio de asesoramiento técnico que con estos cultivos de pobre, por más altísimos rendimientos que saque, es imposible sobrevivir con 2 o 3 hectáreas de tierra sembrando esos cultivos de pobre. Entonces hay que darle asistencia técnica, capacitación para que reemplace el cultivo de pobre por el cultivo de rico. ¿Y qué es lo que le gusta al rico? El rico le gusta el brócoli, la coliflor, el aspargo, la alcachofa. ¿Qué más? Ustedes que son ricos, me ayuden ahí, por favor. Las hortalizas sin agroquímicos. ¿Qué más? En la fruticultura, los higos, las manzanas, las peras, la granadilla, el lulo. La otra es la pitaya, eso que le gusta al rico. Pero si seguimos sembrando yuca y camote, vamos a morir de hambre, señor. Eso no tiene futuro. ¿Quién tiene que producir para los pobres? Es el gran propietario rural, que tiene 500, 1.000, 10.000, 20.000 hectáreas, porque él, aún teniendo un margen muy chiquito de rentabilidad por hectárea, se diluye y él puede sobrevivir. Después, señores, ustedes saben que en la cadena del agronegocio nosotros tenemos 3 etapas. La etapa antes de la siembra, que es aquella que fabrica el tractor, el fertilizante, el pesticida, donde está la Monsanto y las otras grandes multinacionales. Después está la etapa de producción propiamente tal y la etapa postproducción, que es la etapa más jugosa del negocio, que es la que consiste en intermediar, transformar, industrializar, incorporar valor agregado y comercializar. Observen ustedes que el agricultor, por falta de una adecuada orientación y por falta de espíritu asociativo que debería serles estimulado y motivado cuando ingresó a la escuela primaria rural, siempre trabajan en forma individual y se dedican apenas a la etapa de producción propiamente tal, aquella que va de la siembra hasta la cosecha, que coincidentemente es la etapa que exige más trabajo, la que está expuesta a más riesgos de helada, de clima, de granizo, de sequía, etcétera, etcétera, y la que es la menos rentable. Y la tercera, ¿a quién la delega? En vez de él organizarse con sus vecinos, formar cooperativas, delega a la Cargill, delega a la Nestlé y a tantas otras multinacionales que se apropian de la riqueza. Y es debido a esos errores, señores, que yo reitero, insisto, que son elementales y primarios, y para cuya adopción se requiere tan solamente de conocimientos y de actitudes también elementales y primarios, que los agricultores están recibiendo hoy, según estudios realizados en varios países de América Latina, apenas el 20% o entre el 15 y el 20% de los precios que los consumidores pagan en los supermercados. El otro 85 o el 80% de las 2 etapas jugosas del negocio agrícola es apropiado por quienes menos producen, por quienes menos trabajan y menos se arriesgan. Entonces, aquí no hay mucho que discutir, señores. Lo que tenemos que tener la humildad nosotros, los latinoamericanos, en reconocer que si bien tenemos algunos productores eficientes en un porcentaje muy bajo, nosotros tenemos que tener la humildad de reconocer que somos ineficientes. Y si tenemos esta humildad, ponernos a trabajar para corregir inmediatamente nuestras deficiencias, porque conocimientos, reitero, nosotros tenemos. Y tenemos que también tratar de, desde la escuela primaria rural, despertar en los niños la conciencia de que o se organizan, o se solidarizan, se juntan con sus vecinos, o sencillamente no van a poder sobrevivir. Y aquí quiero tocar otro tema, entre otras muchísimas razones, porque existen varias actividades en el agro del mundo moderno
que exigen inversiones muy altas, que el agricultor, especialmente el pequeño y pobre, no puede hacer en forma individual. Requieren maquinaria, requieren tractores, equipos para transformar e industrializar los productos, y eso en forma individual no se logra. Tenemos que estimular la asociatividad para formar economía de escala, señores. En vez de criticar en el discurso político ideológico que tenemos que apoyar a los pobres y luchar y sacar de los ricos y quitar las riquezas que los ricos han producido, tenemos que hacer una inversión en los pobres para que desarrollen su espíritu asociativo y su capacidad empresarial de generar riquezas. Porque yo no conozco ninguna otra forma más eficaz para erradicar la pobreza rural que no sea a través de la generación de riquezas. Y la generación de riquezas requiere conocimiento, ciencia, tecnología, asociatividad. ¿Cuántos minutos llevo, señorita? ¿10 ya? ¿10? ¿Faltan 5 solo? ¡Pucha la vida! Entonces vamos ahora, porque a mí me invitaron, no fue para hablar de esto, no. A mí me han invitado para decir, porque han leído por la prensa, que Brasil de la noche a la mañana se ha transformado en una gran potencia agrícola, ganadera y agroindustrial, que les permitió que el país muy rápidamente, que era históricamente un gran importador de productos agrícolas, se ha transformado en el campeón mundial en 8 importantes rubros productivos. Nos hemos convertido en el mayor productor mundial de carne de vacuno, carne de pollo, tabaco, café, azúcar, etanol, ¿qué más? Vamos en 6. Soja, ya somos los primeros, ya pasamos a los aceites. ¿Y qué han hecho los brasileños para en un periodo de apenas 22 años lograr que hayamos saltado desde 87 millones de toneladas de granos a 150, no, de, perdón, desde 57 millones de toneladas hasta 187 millones de toneladas? Hemos triplicado en apenas 22 años. ¿Qué han hecho los brasileños para lograr que en un periodo de 11 años apenas hayamos saltado desde generar 25 mil millones en exportaciones para llegar a 100 mil millones de dólares, cuadruplicado? ¿Qué hemos hecho para que en el último año, en el 2013, hayamos logrado que el sector agrícola y ganadero de Brasil haya exportado un total de 100 mil millones de dólares? Y que para exportar esto compró algo de insumos y de maquinaria del extranjero y tuvo que importar trigo, con los cuales gastó apenas 17 millones. O sea, el agro brasileño aportó a la economía brasileña 83 mil millones de dólares. Y entonces uno se pregunta, pero ¿y cómo? ¿Y a qué se debe eso? Y el expresidente Lula anda corriendo por toda América Latina para decir las maravillas de su gobierno. Y yo tengo que decirles, señores, que no le escuchen mucho a ese señor, que quien lo hizo eso fueron los agricultores, justamente debido a la inoperancia de los gobiernos. Nuestros agricultores se dieron cuenta que de los gobiernos era muy poco, casi nada, lo que podían esperar. Y que también se empezaron a darse cuenta a través de un excelente servicio que teníamos en aquella oportunidad, de que ellos mismos deberían tomar en sus propias manos la corrección de sus ineficiencias y gracias a ello volverse emancipados del paternalismo gubernamental, que durante los 50 años que yo conozco han sido de una tremenda ineficacia y de un gigantesco derroche de recursos y una colección de sucesivos fracasos.
Y nosotros entonces, y ahora voy a contestar exactamente lo que me piden los organizadores, ¿qué se ha hecho? Nosotros tuvimos como factores que influyeron en este desarrollo extraordinario una cosa que, la primera, que tuvimos un muy eficaz y eficiente servicio de extensión rural, que era financiado por el gobierno, pero administrado por una junta de representantes de los agricultores, consecuentemente privada, apolítica, apartidaria, y los directores de esos servicios eran escogidos por los agricultores líderes y no por el político de turno, sin ideología, y gracias a eso salimos a terreno y empezamos a capacitar a los agricultores, estimularlos, y no sin antes haber sometido esos extensionistas, agrónomos, veterinarios y técnicos de nivel medio a un muy pragmático curso de recapacitación con la duración de 2 meses, sabiendo que la formación de las facultades de ciencias agrarias y escuelas agrotécnicas dejaba mucho a desear. Y pusimos énfasis en exigir que el extensionista aprendiera en terreno, no en el PowerPoint, cómo enseñar a los extensionistas a producir con más eficiencia, produciendo con más eficiencia, enseñándoles con prioridad todas aquellas tecnologías de costo cero para cuya adopción no se requiriese de ningún recurso adicional de los que ya tenían en las fincas, ninguna decisión política, para que, con el siguiente objetivo estratégico, de que el más pobre de los agricultores brasileños no pudiese tener un único obstáculo, una única disculpa, una única excusa para no tomar en sus manos la solución de sus problemas. Y la primera medida que ellos tomaron, de carácter asociativo, formaron pequeños grupos de 40, 50 personas y tomaron la primera, establecieron la primera meta, muy, muy chiquita, muy poco ambiciosa, y se decidieron que la próxima compra de insumos la comprarían en forma conjunta. ¿Cómo les fue bien? Cuando levantaron la cosecha, en vez de vender individualmente al primer intermediario, se decidieron a buscar alternativas y tuvieron ese éxito. Eso les hizo despertar la autoestima, la autoconfianza, y tomaron la decisión, como muchos de ellos eran criadores de pollos, de cerdos, en cuya explotación el 80% del costo lo responde la alimentación, y que no ganaban dinero porque compraban la ración, que era muy cara, del último eslabón de una larga cadena de intermediación y fabricada por una gran multinacional, tomaron la decisión de que ellos, cooperativa, y no ni la Cargill, ni la Monsanto, ni ninguna de esas ahí, iban a fabricar sus raciones balanceadas. Y ¿por qué? Porque ustedes sabrán de que la ración balanceada es fabricada con los mismos ingredientes que salen de la finca del agricultor: maíz, sorgo, alfalfa, soja, yuca, camote, etcétera, etcétera, semilla de girasol y de algodón. Fabricaron sus raciones y esas raciones las entregaron a sus socios. Y más adelante ya empezaron a producir los politos bebé, la cooperativa, los lechones, las vacas empleadas, y entregarlas a sus socios. Y junto con el polito, con el lechón, con la vaca preñada, la ración balanceada, cero. Entonces hagamos lo siguiente, señor. Yo les voy a pedir que me permitan una prórroga de 5 minutos. Muy bien. Señores, entonces mire, era el paraíso en la tierra, el agricultor aquello que durante 50 años veníamos pidiendo y no logrando del gobierno. De repente nos organizamos, despertamos la fuerza de la colectividad y hemos sido capaces de proporcionar a los socios de la cooperativa todos los factores de producción que él pedía al gobierno y el gobierno no le dio. Y después que ellos producían los lechones, los pollos, la leche,
todos ellos empezaron a entregar la cooperativa. Y la cooperativa, ahí sí, con apoyo del gobierno, porque había crédito, construyó almacenes, construyó industrias lácteas, construyó frigoríficos. Y entonces llegamos a ese paraíso que tenemos hoy en el sector cooperativo brasileño, de que el agricultor ya no vende leche cruda, no vende soja en grano, no vende café en grano, no vende cerdo vivo, no vende pollo, no vende fibra de algodón bruta, sino que entrega a la industria beneficiadora de la cooperativa. Y eso tiene un tamaño extraordinario. Para que tengan de idea, nosotros hoy tenemos extensionistas que empezaron con 40, 50 socios. Tenemos cooperativas que tenían 40 o 50 socios que hoy tienen, a la más grande de ellas, 26 mil socios. Cooperativas que para transportar la cosecha y los productos procesados, una de ellas tiene 420 camiones, otra tiene 350, otros 240. Tienen sus propios supermercados. La cooperativa transforma todos esos productos, incorpora valor agregado. Y quien se queda con el dinero es la cooperativa y los asociados, y no los intermediarios. Así que, señores, para terminar y no ultrapasar los 5 minutos que me concedieron, señores, el subdesarrollo, señores, no está en el Banco Central, en el Banco de Crédito, en el Congreso Nacional, en las altas decisiones políticas. El subdesarrollo está aquí. Y el culpable, el causante, y perdonen que les diga eso con esa sinceridad, con esa contundencia, es la pésima calidad inicialmente de las escuelas primarias rurales, que son, para la mayoría de los habitantes latinoamericanos, la única oportunidad en sus vidas de aprender algo útil para la vida y el trabajo. Y la segunda oportunidad que tienen los adultos, porque tenemos servicios de extensión que se han destruido completamente, porque de nuestras facultades de ciencias agrarias están egresando agrónomos, veterinarios y zootecnistas, con muchos cartones colgados en las paredes, de maestría, doctorado y postdoctorado, pero con muy pocos callos en la mano. No tienen capacidad de enfrentar a ese agricultor. La pregunta que yo hago para una reflexión final: ¿con qué autoridad este egresado de una facultad urbana, frecuentada por estudiantes urbanos y enseñada como profesores urbanos, va a enseñar a un agricultor a castrar un animal si nunca castró? ¿Cómo va a enseñar cómo se hace un regulaje o calibraje en una sembradora si nunca calibró una sembradora? ¿Cómo va a enseñar un agricultor a hacer un ordeño higiénico de la vaca si nunca ordeñó una vaca? ¿Cómo va a inseminar una vaca si nunca inseminó una vaca? Quizás la única vaca que vio fue la vaca de yeso dentro de la facultad. Muchas gracias y felicidades. Yo les quiero pedir solo, señorita, un pedido, de que después se proyecte en la pantalla. Yo tengo dos páginas web, en las cuales tengo 40 textos, donde yo amplío y fundamento técnicamente todas esas aseveraciones, para que ustedes puedan visitarlas y sacar de allá a dónde está la fundamentación técnica de esas aseveraciones tan duras que hizo Polanlaki en esa exposición. Muchas gracias. Gracias. Muchísimas gracias al doctor Polanlaki, y a continuación, y antes de la próxima intervención, les recuerdo que después de la conferencia de la doctora Ibáñez, ustedes van a tener un espacio de preguntas para los tres conferencistas, para que vayan preparándolas.
Continuamos con la conferencia El desarrollo agrícola en Colombia después de la ley de restitución de tierras y el acuerdo de paz a cargo de la doctora Ana María Ibáñez. La doctora Ibáñez es PhD en economía agrícola y recursos naturales de la Universidad de Maryland, economista de la Universidad de los Andes, fue consultora del Departamento de Protección Social para América Latina del Banco Mundial y actualmente es la decana de la Facultad de Economía de la Universidad de los Andes. Un caluroso aplauso de bienvenida para la doctora Ibáñez. Bueno, muchas gracias a Carlos Montenegro y a José Leibovich para la invitación a presentar hoy. Las dos presentaciones anteriores son supremamente interesantes y además dan como el terreno para la presentación que les voy a hacer hoy. Infortunadamente en Colombia todavía nos falta mucho por recorrer y si lo comparamos con Perú y con Brasil, pues realmente es un poco frustrante. Yo voy a hablar de 5 puntos. Primero quiero contarles cómo ha sido el desempeño del sector agropecuario en Colombia y cómo ha cambiado la pobreza rural en el país y comparándolo con el resto del país, porque básicamente el desempeño del sector agropecuario en Colombia ha sido bastante deficiente. Y voy a hablar de unos posibles temas que pueden estar causando esto, obviamente son muchos más, y los dos presentadores anteriores nos mostraron de manera muy importante otros temas que pueden estar causando este mal desempeño. El primero es el acceso a la tierra y los derechos de propiedad. El segundo es el conflicto armado y después voy a hablar del desarrollo rural y de las condiciones que están enfrentando los pobladores rurales en Colombia. Y por último quiero terminar hablando de una reforma nueva de la ley de víctimas y de restitución de tierras que es muy importante para los pequeños productores rurales que perdieron sus tierras durante el conflicto armado y de la agenda de negociación del proceso de paz que tiene unos elementos interesantes e importantes para el tema de desarrollo rural en Colombia. Como les dije al inicio, desde el 2000 Colombia ha tenido un desempeño económico que ha sido relativamente satisfactorio, ha tenido un crecimiento del PIB, el desempleo ha caído y también hemos tenido una caída en la pobreza. Sin embargo, en las áreas rurales este dinamismo ha sido bastante menor. Quiero mostrarles unas cifras y quiero que tengan además en mente todas las cifras que nos mostró el doctor Webb, que son muy similares a muchas de las que les voy a mostrar y no se ve absolutamente nada, no sé por qué. Esta es la participación del PIB agropecuario en el PIB total de Colombia, que en este momento ya vamos en el 6%, mientras que en el 2001 era el 8%. Pero en lo que más me quiero concentrar precisamente es en la gráfica que no se ve muy bien. Este es el crecimiento del PIB de Colombia. Miren, pues ha tenido subidas y bajadas, pero ha crecido todo este tiempo desde el 2001, y el que no se ve casi es el desempeño del PIB agropecuario. Acuérdense la gráfica del doctor Webb en donde iban par y paso, iban muy de la mano. En el caso del PIB agropecuario colombiano, realmente el desempeño ha sido mucho menos satisfactorio que el PIB colombiano. Y hay un tema que a mí me parece importante resaltar en todo esto. Si bien ha caído muchísimo la participación del PIB agropecuario en el PIB total colombiano, la agricultura sigue siendo un generador de empleos muy importante. Esto es la generación de empleo para abril del 2013 y los distintos generadores de empleo. Colombia se ha concentrado mucho en una economía minera, pero solamente la economía minera solamente genera un 1% del empleo colombiano. Mientras que si nosotros nos vamos para la agricultura, pesca, ganadería y demás, esto genera un 17% del empleo en Colombia, pese al mal desempeño que ha tenido durante tantas décadas. Lo otro que es importante, y es el mensaje que les quiero dejar, es que Colombia también ha tenido una caída en la pobreza. Ha sido importante, pero no ha sido realmente tan exitosa como decimos en algunos casos. Pero la pobreza rural también ha caído más lentamente que la pobreza urbana. Entonces, esto es en 1997, esta es la pobreza rural y esta es la pobreza urbana. En 1997, de cada 2 pobladores urbanos, 1 era pobre. Cuando ya vamos en 2013, de cada 5 pobladores urbanos, 1 es pobre. ¿Qué ha pasado con el desempleo rural, con la pobreza rural?
87% de los pobladores rurales en 1997 eran pobres, y en 2013 vamos en que de cada dos pobladores rurales, uno es pobre. Y los pobladores que no son pobres, muchos son supremamente vulnerables, es decir, tienen sus ingresos justo encima de la línea de pobreza y cualquier choque negativo que enfrenten los hace caer muy fácilmente debajo de la línea de pobreza. Entonces, ese es el primer mensaje que yo les quería dejar. Realmente el sector rural, tanto en producción agropecuaria como en reducción de pobreza, ha tenido un desempeño que no ha sido satisfactorio cuando lo comparamos con el desempeño nacional. Hay un tema que en Colombia es supremamente importante y es el acceso a la tierra. Tenemos un acceso a la tierra que es limitado para los pobladores rurales. Tenemos mucha tierra que está en manos de muy pocos productores, que no necesariamente son los más eficientes, y la informalidad en los derechos de propiedad, en especial para los pequeños propietarios, es elevada. El doctor Webb nos decía que en Perú esto no ha tenido un impacto muy grande, pero aquí en Colombia sí lo ha tenido porque estamos en medio del conflicto y la disputa de tierras ha sido central en el conflicto armado. Entonces, esa informalidad, y como les voy a mostrar ahorita, ha facilitado el despojo ilegal de tierras. Entonces, hoy la tierra que tenemos está mal usada, no se explota, en algunos casos, o no se explota en lo que lo deberíamos estar explotando, y déjenme mostrarles algunas cifras al respecto. Este es el acceso a tierra de los pobladores rurales, no los que están en las cabeceras urbanas, en los pequeños pueblos, sino los que viven en las zonas rurales dispersas. De esos hogares, 41.6% tiene acceso a tierras en este momento. El tamaño promedio de las tierras para todo Colombia es del 9.3%. Y cuando vemos la estructura de propiedad rural, muchos acceden a la tierra a través de la propiedad. Algunos arriendan la tierra, pero esto es muy precario y en unos porcentajes muy bajitos. Pero dentro de los que son propietarios, realmente solo un 52% tienen propiedad formal de la tierra y el resto tienen propiedad informal de la tierra. Y como es de esperarse, los propietarios formales tienen unos tamaños de tierra más grandes, 11.42 hectáreas, que los informales. Lo otro que es importante que les había mencionado es la concentración de la tierra. Estos son unos ginis de tierras que nosotros hemos calculado aquí en la Facultad de Economía. El gini de tierra va de 0 a 1, es una medida que usamos los economistas para ver qué tan concentrado está la propiedad de un recurso, por ejemplo. Si está en 0, es que la tierra está supremamente bien distribuida, hay 100 hectáreas, 100 productores, cada uno tiene una hectárea, y si está cerca a 1, es que la propiedad está distribuida de manera bastante inequitativa. Quiero que se concentren solamente en la línea azul oscura, que son los ginis de terreno que nosotros calculamos. En el 2000, el Gini estaba en 0.85, es decir, nosotros realmente no tenemos para dónde más concentrar la tierra en Colombia. Y a finales del 2011 ya iba en alrededor de 0.86. Pero estos ginis que les estoy mostrando no están teniendo en cuenta que una persona puede tener más de una propiedad. Cuando tenemos en cuenta eso, que es el gini que nosotros llamamos de propietarios, que es este azul clarito, el gini de propietarios en 2000 iba en 0.87, casi 0.88, y ya para 2013 íbamos cerca al 0.89. Realmente tenemos una distribución de la propiedad supremamente concentrada en unas cuantas personas. Y lo que tenemos mucho es una distribución bastante bimodal, en donde tenemos muchos grandes propietarios y unos pequeños que cada vez se están minifundizando cada vez más. ¿Cómo se usa la tierra en Colombia? Estos son datos del Instituto Geográfico Agustín Codazzi. Y lo que nos muestran los datos del CODASI, los datos del Agustín CODASI, que realmente podrían ser mejor y podríamos tener datos más actualizados y más detallados, pero lo que nos muestra el CODASI es que deberíamos tener 21 millones de hectáreas en agricultura, 21 millones de hectáreas en ganadería, y lo que tenemos realmente son 5.9 millones de hectáreas en agricultura, 29 en ganadería, y un porcentaje supremamente alto que no se explota en absolutamente nada, 7 millones de hectáreas. Lo otro que es importante para tener en cuenta en Colombia es el conflicto armado.
Colombia ha tenido un mal desempeño del sector agrícola, pero el sector agrícola ha estado atravesado constantemente por el conflicto armado. Realmente yo diría que es de los sectores de la economía que más han estado afectados por el conflicto armado. ¿Por qué? Porque sucede, el conflicto sucede y la violencia sucede primordialmente en las áreas rurales del país. Y las principales víctimas del conflicto armado han sido la población rural, las que viven en estas fincas. Y eso ha tenido un impacto importante sobre la propiedad de la tierra y ha tenido un impacto importante sobre producción agropecuaria. En la facultad hemos hecho varios estudios sobre eso, yo solamente me quiero concentrar en dos cifras que a mí me parecen importantes sobre este tema. Eso era lo que les había dicho. Y lo que nosotros hicimos es mirar qué pasa con los productores agropecuarios cuando están enfrentando conflicto armado. Y aquí cuando estoy hablando de los productores agropecuarios me estoy refiriendo a los medianos, a los pequeños y a los grandes, a todos. Lo que hemos visto es que se da una reducción importante en la producción agropecuaria y esa reducción se da o porque los productores deciden no producir la tierra, los riesgos que están enfrentando son muy altos. Los productores agropecuarios por lo general enfrentan riesgos muy altos, pero los colombianos además enfrentan los riesgos del conflicto, entonces deciden no producir o reducen de una cantidad sustancial la inversión y se dedican a cultivos que son cultivos de muy baja rentabilidad, pero de un rendimiento muy inmediato porque son los cultivos que les generan finalmente menos riesgos y se tienen que ir y desplazarse. Lo que nosotros encontramos en agregado para esos productores es que debido al conflicto armado, el PIB agropecuario crece 3.1% menos cada año. Y el promedio de crecimiento del PIB agropecuario desde el 2000 ha estado en 2.4%. Es decir, que el efecto del conflicto armado en Colombia sobre la producción agropecuaria es realmente importante. Pero eso es para todos los productores. Quiero entonces ahora mostrarles qué le sucede a los pequeños productores rurales o medianos en algunos casos que viven en sus parcelas. Esos fueron personas que estuvieron y han estado y continúan siendo muy atacados por los grupos armados y han perdido tierras en unas cantidades importantes. Porque como les digo, en Colombia hay una informalidad grande en los derechos de propiedad y eso inmerso en el conflicto armado con una capacidad del gobierno para proteger a sus productores bastante débil, ha generado un despojo de tierras importante. Entonces, cuando uno mira la población desplazada en Colombia, que la población desplazada desde 1999 ha sido alrededor de 3.9 millones de personas, casi 4 millones de personas, si nos vamos desde el 85 son por ahí 5.6 millones de personas. Esos desplazados eran mayoritariamente productores rurales que tenían acceso a la tierra. Tenían un acceso a la tierra del 55%. Acuérdense de la cifra inicial que les mostré para todos los productores rurales, que era del 41.6%. Eso quiere decir que los desplazados eran más, estaban más representados los productores y propietarios agrícolas en este caso. El tamaño de los predios era alrededor de 13.3 hectáreas. Acuérdense que el tamaño promedio de un poblador rural es 9 hectáreas más o menos. Pero la gran diferencia para los pobladores rurales es que casi no tenían títulos de propiedad formal. Solamente un 31% tenían título de propiedad formal. Los productores rurales, un 51% tienen títulos de propiedad formal. ¿Cuál ha sido el resultado de todos estos años de conflicto que hemos vivido en Colombia? Nosotros hemos hecho unos cálculos muy conservadores cuando los comparan con otras entidades que han hecho cálculos de la pérdida de tierras en Colombia. Los cálculos más conservadores nos dicen que alrededor de 2.1 millones de hectáreas las han perdido los pobladores rurales debido al desplazamiento forzoso, ya sea por el abandono o por el despojo de tierras. Como les digo, hay personas que calculan esta cifra en alrededor de 5 millones de hectáreas. ¿Qué tan grande es esa magnitud? Acuérdense que la cantidad de tierra cultivada en cultivos agrícolas es 5 millones, o sea, es una cantidad importante. Pero la cifra que a mí más me impresiona es que es 3.4 veces las hectáreas que ha logrado transferir el gobierno por programas de reforma agraria entre 1993 y 2012. Es decir, tristemente el conflicto ha sido más efectivo para transferir y redistribuir la tierra que el mismo gobierno nacional. Y ahora quiero entonces, ya casi para terminar, hablarles de los pequeños productores. Nosotros en la Facultad de Economía estamos haciendo
unas encuestas longitudinales de pequeños productores, 4.800 productores que vamos a seguir a lo largo, esperamos, de 10 años. Hicimos la primera encuesta en 2010 y acabamos de hacer la segunda encuesta en 2013. Y lo que nosotros encontramos es que los pequeños agricultores carecen de los principales insumos de producción: créditos, seguros de cosecha y propiedad formal de la tierra. Y las evidencias iniciales de los primeros análisis que estamos haciendo de la última encuesta nos muestran que los programas gubernamentales que están diseñados para mejorar ingresos, para proyectos productivos, para que los productores y los pequeños productores rurales produzcan y vendan en los mercados, pueden realmente mejorar las condiciones de bienestar y la producción agrícola de los hogares. Esto es algo muy, muy parecido a lo que presentó el doctor Webb. Es el acceso a otros insumos de producción de las personas que estamos encuestando. Alrededor de un 21% tiene créditos que usa para inversión, producción o compra de activos. El seguro de cosecha, que es un seguro muy importante cuando se enfrentan tantos riesgos climáticos, es prácticamente nulo. Ningún productor tenía, o creo que uno o dos tenían, seguros de cosecha, y la inversión es muy baja. Solamente un 28% de esos productores decidieron invertir. Y aquí hay una cosa que es muy importante. Cuando nos estaban contando lo de Brasil, me hacía pensar mucho en esto. Una queja muy grande de los productores agrícolas y los pequeños productores agropecuarios es los altos costos de los fertilizantes. Pero en Colombia hemos desmantelado el servicio de asistencia técnica tanto a los medianos como a los pequeños como a los grandes. Y realmente hay un problema, que se están usando técnicas supremamente ineficientes de producción. Este es el uso de pesticidas, de nitrógeno, fosfato, potasio. Y miren, Colombia, cojamos uno, el nitrógeno, son 163 kilogramos por hectárea. Comparado con toda América, es 49.2 lo que se usa de nitrógeno. En Latinoamérica, 36.7. Pero quiero compararme con Perú, porque a nosotros nos gustaría algún día parecernos a Perú. El uso de nitrógeno es 59. O sea, nuestros productores están usando en exceso esos fertilizantes. Obviamente son tierras distintas, pero me parece importante llamar la atención sobre esto. Lo otro que quiero mostrarles es los programas a los cuales tienen acceso los pequeños productores. Y los pequeños productores, y de nuevo, esto es muy similar a los que nos estaban mostrando del Perú, los programas gubernamentales se han concentrado en dos: programas de transferencias directas, de subsidios. Algunos son subsidios condicionados, como Familias en Acción, otros son otro tipo de subsidios, y estos son los programas productivos del gobierno. Nosotros agregamos todos esos programas de transferencias, que son alrededor del 62.9% de los productores tienen acceso a estos programas. O sea, tiene un cubrimiento importante. Los programas productivos, que son los programas para mejorar la generación y la capacidad de generación de ingresos y la capacidad de producción de nuestros productores, es del 2.6%. Y alrededor un 5.8% de estos hogares tenían acceso a programas de formación del SENA para producción agropecuaria. Es decir, el gobierno se ha concentrado mucho en transferencias, lo cual está bien, pero muy poco en mejorar la capacidad de generar ingresos de esos pequeños productores. ¿Qué ha sucedido entonces con el bienestar de estas personas? Aquí no estoy mostrando el ingreso rural, estoy mostrándoles el consumo, que mide mejor el bienestar porque mide la capacidad de gasto de los hogares. Y nosotros en la encuesta la estamos haciendo en cuatro regiones: Córdoba, el Triángulo Cundinamarca, Santander y Boyacá, algunos municipios del eje cafetero y el sur del Tolima. Entonces, lo primero que vemos es que hay un incremento importante del consumo en 3 años. Esto ya es consumo real. O sea, aquí ya les hemos quitado la inflación. Es un crecimiento de alrededor 12.5%, es decir, alrededor de 4% anual. Acuérdense el incremento del ingreso rural en Perú durante tantos años, que era del 1.4, o sea que el consumo está creciendo de manera importante. Y creció de manera importante, sobre todo en el sur del Tolima, que todavía no lo podemos entender muy bien. Pero este consumo, las fuentes de financiación del consumo, puede ser la venta de la producción agropecuaria que financia consumo, puede ser el autoconsumo, producción en el predio para el propio consumo de los hogares, o las transferencias tanto privadas como públicas que pueden estar recibiendo estos hogares. Y lo que nosotros vemos es que donde hubo un crecimiento muy importante es en el autoconsumo, que eso no es deseable.
¿Por qué? Porque básicamente son los hogares produciendo para su propia alimentación, precisamente porque están aislados de los mercados. El conflicto contribuye muchísimo a que eso sea así. El sur del Tolima es una región donde hay un conflicto muy grande y fíjense el incremento en el autoconsumo del 95%. Y un aumento también muy importante de las transferencias tanto privadas como públicas, o sea, todos esos programas del hogar que les estaba mostrando financiando consumo de los hogares. Donde más nos gustaría ver un incremento en el consumo sería en el consumo producido y generado por los propios ingresos de los agricultores. Y para terminar con esta parte de los pequeños productores rurales, nosotros hicimos unas correlaciones muy juiciosas, en donde básicamente lo que hacemos es comparar al mismo hogar y ver cuál ha sido el impacto de distintas dinámicas que enfrentan los productores rurales en las regiones. Y lo que nosotros queremos y lo que les voy a presentar hoy, porque eso lo hemos hecho para otro tipo de dinámicas, es qué impacto han tenido los proyectos productivos, esos programas productivos que solamente benefician al 2% de la población y el acceso formal a la tierra a mejorar el bienestar. Acuérdense de mis datos de consumo, los estamos mirando en consumo total, autoconsumo y transferencias. Y cuando la barra azul crece, quiere decir que esos programas han tenido un impacto sobre el consumo total, la barra roja es el autoconsumo y la barra verde es las transferencias privadas y públicas que están recibiendo los hogares. ¿Cuál es el primer mensaje que les quiero dar? Aquí nosotros tenemos unos hogares que tuvieron formalización de los predios y la formalización de los predios tiene un impacto impresionante en el consumo de los hogares. El incremento en el consumo para esos hogares es del 58% en 3 años. O sea, no, la contribución a ese incremento en el consumo de la formalización de las tierras es del 58%. Y un incremento en el autoconsumo del 65%. Hay una cosa que está pasando que es importante y es que los hogares están adquiriendo tierras y las cifras son muy similares al Perú, se básicamente recurren a los mercados de tierra para adquirir tierras, entonces es básicamente herencias y compras, pero los hogares están comprando tierras a costa de consumo, o sea, ellos están ajustando su consumo, no es con ahorros ni con créditos, están ajustando su consumo para comprar las tierras. Y cuando los hogares tienen niños chiquitos, ajustar consumo de alimentos realmente no es bueno porque va a tener unos impactos importantes en el desarrollo del niño en el futuro. Y lo que estamos encontrando es que los hogares adquieren tierras y las adquieren a costa del consumo y entonces hay una caída en el consumo del 54% debido a esa adquisición de tierras. O sea, ellos se capitalizan y se capitalizan contra consumo. Y lo otro que a mí me parece muy impresionante es que hay muchos hogares que están vendiendo tierras, no muchos, hay algunos que están vendiendo tierras, y la venta de tierras per se no es mala, si la están vendiendo para comprarse una mejor tierra o para invertir en actividades productivas es más que bienvenido. Lo que nosotros estamos encontrando es que están vendiendo las tierras para financiar consumo, un 64% de los que venden las tierras dicen que es para financiar consumo y lo que hacen es descapitalizarse para financiar ese consumo. Entonces, obviamente los hogares que venden tierras tienen un incremento en el consumo total importante a costa nuevamente de activos productivos. Lo otro que estamos encontrando que a mí me pareció muy interesante es que si bien solamente un 2% de los hogares tienen acceso a programas productivos, esos programas productivos tienen un impacto importante en la producción en el predio, a través de autoconsumo y a través de una mayor explotación del uso de la tierra. Bueno, y dándoles este panorama, yo quería cerrar con 2 temas importantes que estamos discutiendo en el país. Lo primero es la ley 1448, que es la ley de víctimas y restitución de tierras, que es una ley, a mi juicio, que está muy bien diseñada, la implementación ha sido difícil, para reparar a las víctimas del conflicto armado. Y una de las principales pérdidas del conflicto armado, por lo que les acabo de mostrar, es la tierra. Entonces, la ley tiene todo un mecanismo para restituirle los activos a la población desplazada, para restituirle las tierras. Acuérdense lo que sucede cuando los hogares les formalizan los predios, tienen un incremento en consumo importante. Entonces, esta ley es supremamente importante para realmente devolverle las tierras a la población desplazada que la perdió y para que empiece nuevamente a generar ingresos y a producir. Sin embargo, cuando hay tierra
Y el doctor Webb nos habló de eso de una manera importante. Si hay tierra y no hay cosas adicionales alrededor, realmente los productores rurales lo que van a hacer es producir dentro de las tierras para su propio consumo. Una cosa que está sucediendo en La Habana es que están negociando 5 puntos en el proceso de paz que estamos viviendo en este momento. Se definió una agenda de 5 puntos y uno de los puntos de la agenda es el desarrollo rural, que es el primer punto que ya fue negociado. Yo he leído todos los documentos del proceso de La Habana y a mi juicio ese primer punto está bien negociado y está bien diseñado. Lo primero es que se va a promover el acceso a la tierra y la formalización de los derechos de propiedad. Eso no va a ser a través de un proceso de expropiación de tierras de reforma agraria, va a ser a través de la creación de un fondo de tierras donde se les van a dar tierras a los campesinos, cómo se va a construir ese fondo de tierras, a través de tierras de extinción de dominio y, muy importante, a través de baldíos que estaban mal adquiridos. Se van a formalizar los predios de los campesinos, se va a hacer un proceso muy importante de actualización y formación catastral. En el país no sabemos qué está sucediendo en el sector agropecuario. El último censo que hicimos lo hicimos hace 40 años, 50% del catastro rural está desactualizado. Y se va a crear una jurisdicción agraria para arreglar todas esas disputas de tierras tan importantes que se han dado como consecuencia del conflicto, pero además se va a hacer un desarrollo rural importante en donde se va a dar vías, se va a dar educación y se va a dar salud en las principales regiones rurales del país. Y además se quieren establecer estímulos a la producción agropecuaria a través de asistencia técnica, de capacitación, de adecuación de tierras, como les dije, de construcción de vías y de recuperación de suelos. Esto se debería hacer en el país independientemente de si logramos el proceso de paz con las FARC o no. Entonces, es un paso importante que está dando el país y que ojalá podamos llevarlo a cabo de manera exitosa. Muchas gracias. Muchísimas gracias a la doctora Ibáñez. Ahora vamos a darle paso entonces a las preguntas del auditorio. Tenemos a una de nuestras colaboradoras que va a tener ahí el micrófono para que quien tenga la pregunta levante la mano.